1, 2, 3. Quiero decirles que Tepatitlán y los Altos de Jalisco es una cuna de altos empresarios ganaderos, agrícolas, que en estas expos tenemos que decir al mundo, decir a nuestro México lo que se trabaja, lo que se lucha en esta región. En esta expo queremos exponer toda esa genética, todo ese trabajo que se hace de esta gente de campo. Y también a los niños, decir que ecología, que nuestra flora y fauna, tenemos que cuidarla. Por ello se trabajó muy duro con una mini granja. Y también para los ganaderos se trabajó en capacitación. Quiero darle las gracias al ayuntamiento que, como todos los años, nos han apoyado, pero como hemos dicho en juntas anteriores, esta expo y estas fiestas se las debemos al Señor de la Misericordia, el mero mero patrón, pero igual es un trabajo para todos los tepatitlenses, que espero que salgan con mucho éxito y que sigan adelante estas ferias trabajando todos juntos. Quiero nuevamente reiterar el agradecimiento a todos ustedes y darles la cordial bienvenida. Gracias a todos.
antes de inaugurar de manera formal, quiero agradecer la invitación que nos hace esta Expo Ganadera 2006 a través de Vicente Casillas a participar junto con ustedes y a afirmar y confirmar que la Feria 2006 no sería lo que es sin la Expo Ganadera 2006. El ayuntamiento reconoce el esfuerzo y el trabajo que todos los productores ganaderos hacen durante todo el año y se corona con esta exposición tan importante, no solo a nivel estatal, sino nacional. Decirles, reconocer su esfuerzo y el ayuntamiento está a sus órdenes para que ustedes sigan siendo lo que son hasta ahorita, reconocerles el esfuerzo, reconocerles todo el trabajo que han venido realizando, sobre todo a través de 32 años en los que se ha llevado a cabo esta exposición ganadera. Les pedimos se pongan de pie para inaugurar de manera formal esta exposición ganadera. Siendo la 1:55 de la tarde, damos formalmente inaugurada esta 32ª Exposición Ganadera 2006. Enhorabuena.